jugar. Este es Fruit Ninja, uno de mis juegos favoritos. ¡Sí! La meta del juego es simple. Usando una espada samurái, debes cortar la fruta que aparece frente a ti. ¡Combo de 5 frutas! Puedes jugar en tu teléfono, en tu tablet o en una consola con sensor de movimiento como esta. ¡Ah! ¡Le arrea un coco! Pero yo agrego algo que lo hace más entretenido. Uso una espada de madera para prácticas reales llamada Boken. Esta es de mi colección personal. Si algún día me sale una fruta de algún callejón, estará acabada. Estudiar la destrucción digital en dos dimensiones es tan sencillo como se ve. Pero será igual añadir una dimensión más y frutas de varios tamaños sujetas a las leyes de la física. Antiguo astillero naval, Cabo Hunter, San Francisco. Para averiguarlo, los cazadores de mitos abandonan el taller para ir a un depósito abandonado. Así es como lo haremos. Tenemos una canasta llena de frutas, tenemos los malabaristas para lanzarlas por los aires y lo único que falta es un ninja que las corte. Podemos empezar, estoy listo. Esto será fantástico. ¿Eso fue asombroso? Sí, es un coco. Luego de revisar que todos los ingredientes puedan cortarse, es hora de comenzar. ¿Podrá Adam superar la marca de 100 por minuto? Para esta prueba, nuestro ninja, alias Adam Savage, tendrá un minuto para cortar toda la fruta. Esto es lo que voy a hacer. ¡Se siente estupendo! ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Tú lo estás? No mucho. De acuerdo, empieza la cuenta. Ahora. Ok. Fruit Ninja en 3, 2, 1, ya. Cazadores de frutas, primer round. Desde el comienzo queda claro que, comparado con el juego, Adam, el espadachín entrenado, tiene dificultades para cortarlas. ¡Rayos! ¡Estoy fallando en todas! Las frutas parecen moverse más rápido que su equivalente virtual. ¡Sí! ¡Sí! Pero cuando se adapta, comienza a cambiar el marcador. ¡Sí! ¡Ananá! ¡Tomate! ¡Oh, sí! 30 segundos. ¿Solo 30 segundos? Esto es muy divertido. Está muy cerca de mí. ¡Rápido! ¡Oh, un racimo entero! 3, 2, 1. Tiempo. Cazadores de frutas, segundo round. Sí. Una piña. Sí, sí. A simple vista es obvio que Adam mejoró. ¡Los plátanos son míos! Con el buen trabajo de los malabaristas. ¡Coco! ¡Ah, sí! Cada pieza llega al ápice a la altura perfecta para el corte. 30 segundos. ¿30 segundos? Y Adam parece acabar con sus objetivos con la misma facilidad del videojuego. ¡Ahí va una 15 manzana. Segundos! Pero mientras termina la cuenta regresiva, la concentración y la energía decaen. Su tasa de aciertos disminuye y deja un resultado incierto. Tiempo. ¡Qué increíble! Noté tres cosas que son muy diferentes entre el juego virtual y nuestra versión real.
Lo primero y lo más importante es que es mucho más difícil cortar las frutas que vuelan por el aire. Lo segundo es que son mucho más pequeñas en la realidad. Puedo decirles que una manzana en el juego es del tamaño de una sandía, así que es más fácil de cortar. Además, el tamaño de las frutas parece vincularse con la gravedad del juego. Si la escala fuera correcta, se moverían mucho más rápido. Lo tercero es el corte en sí. En el juego, solo mueves tu mano en la dirección en la que quieres y así cortas la fruta. En la vida real, el filo de la espada debe apuntar en la dirección en la que quiero cortar. Y eso requiere un nivel de coordinación que me exige estar muy concentrado. ¡Ah! ¡Estoy fallando todas! ¡Ah! ¡Ah! Es divertido, pero difícil. Y esa dificultad se ve reflejada en su puntuación, porque aunque consigue rebanar a la perfección algunas frutas, Adam apenas pudo superar la mitad de su puntuación virtual.